Muy buena gente, soy Gorche. Estamos aquí en un nuevo vídeo en una Master Duel con Bastet. Como dije, me apetecía jugar Bastet después de la partida que jugamos contra Bastet. Pensé, hostia, una Bastet, tío. Tiene potencial en realidad contra casi todo. Así que vamos al lío, a ver qué tal sale, ¿no? Vamos al lío. Un Doing, vamos a empezar. Estamos contra Anur. Tenemos un pick con mucho potencial. Quizá. No sé si más que Anur en early en la pelea, me refiero. Tengo mucho poke, ¿vale? Mis skills son muy buenas y tal. Vale. Vale, he fallado ya. Tengo que huir. El problema es que he gastado mucho mana. Y no quería gastar tanto mana. Le he gastado ya una poción de vida por eso. Voy a tener que gastarla también. Ok, voy a tirar un Doing. Hostia, vaya mierda, un Doing, la verdad. Me han hecho mucho poke, pero no daño directo. Un Doing no me ha curado casi nada, el suyo le ha curado un montón. Vale, a ver, tengo un montón de pociones, me han reventado los minions. Me han destruido los minions, pensaba que con ese poke podría hacerle algo. Pero no. No hemos tenido suerte. Uff. Arima, ¿cómo se ha quedado? ¿Cómo nos hemos quedado más bien? Yo también me he quedado en la mierda. Malos que le rangue, tío, si me le. Lo de siempre. Uf. Tengo un montón de pociones echadas todavía, ¿eh? Tengo 20 segundos de poción. Tengo que conseguir los stacks de esto. Okay. Tengo que pirarme ya de aquí. No tengo mana para pelearle. Nos ha ganado la pelea de Ranged. Es muy duro, es muy duro ganar un Ranged. Pero bueno, está bien haber conseguido llegar a este punto de la partida, ¿eh? Yo creo, tan pronto. Le hemos presionado mucho. Nosotros creo que yo somos más de late que Anur, porque tenemos que meterle muchísimo poke Ranged y ya está. Él no puede llegarnos tan lejos como nosotros. Lo que pasa es que ahora soy level 5 justamente, que es un buen punto en la partida, ¿no? Lo que pasa es que él es un Anur. Tiene salto, entonces tengo que pillarle justamente sin salto. Tengo que pillarle en una posición muy favorable. Pero podemos hacerlo. Ahora el problema es que él tiene el rete, por eso. Estoy intentando denegar minions, todos los que puedo. Hay que tener en cuenta que... él está haciendo ese blue. Así que hay que hacerle perder un poquito de minions. Ok, ahí poke. Esto es lo que hablo, ¿no? Esto es de lo que hablo. Él por mucho que quiera, no puede hacerme ese poke que yo sí. Da igual lo bien que lo haga. Sin pale. Sin pale ha sido muy bonito, ¿eh? Muy bonito sin pale. Tengo que vaquear aquí. No voy a arriesgar la vida. O sí, porque ha hecho mierda aquí. Sabía que iba a tirar un impale. No me iba a acercar a lo loco. Vamos a pushear esto rápido. Y nos vamos de aquí. Como gatitos. Atacar duro. No, pero podemos quizá matarlo. O mínimo hacerle perder el farmeo. He perdido todo el farmeo y hemos conseguido el trascendente ya. Perfecto. Ha tirado una ulti bastante mala. Y eso nos ha dado un poquito de potencial. El Red Shell está a punto de acabar ya. Así que quitará muchísimo menos, que ahora mismo hace mucho daño. Y Simpale ha sido realmente bueno, ¿eh? Ha sido realmente bueno el Impale que nos ha metido. Porque nos ha cortado el... Ok. No tiene lifesteal porque además está haciendo la build de trascendencia. Ok, un poke. La leche.
¿Cómo se la juega este hombre tanto? Por Dios, podría haber muerto ahí. No puedo jugármela aquí, ¿eh? Me la quería jugar, pero no puedo. No sé si le he dado a todos. Ah, me he dejado uno. Vale, no pasa nada. Lo pierdo y ya está. Bueno, lo pierdo y ya está. Mierda, justo sale el bufo. Qué mal timing por mi parte. Qué mal timing por mi parte. No lo he timeado bien. No he hecho el back a tiempo. Y le he regalado un red. Muy mal timing. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer nuestro blue y ya está. Nos tenemos que hacer el bufo. Vale, a ver. Voy a subir el 2. Los gatos no sé si potenciármelo siquiera. Siempre está el tema de los gatos. Que quitan mucho más, tío, en realidad, pero... Tienen 50 más de vida y es que se mueren muy rápido. Pero tienen protecciones bastante más. Sí, me los subiré, sí. Al final tiene 700 de vida y sobre todo el daño por hit es que es muy bestia lo que sube. Aunque ahora mismo ya quitan bastante. Ahora mismo si le engancho bien, sin salto, está muerto con los gatos. Un tiro impale. Qué bien lo ha hecho. Tengo que pirar. 180 de un básico. No es algo que pueda aguantar. Joder, macho. Muy falso. Muy falso ese impale, de verdad. De lo más falso que he visto en tiempo. Pero me ha dado, me ha dado. Me ha alejado muchísimo para que no me dé, pero muchísimo. Y me ha llegado igualmente. Además que no me ha dado tiempo a tirarme el Undoing. Ha sido ripaso. Qué asco, de verdad, ¿eh? Sin pala ha sido de lo más falso que he visto en tiempo. He tirado los gatos, me ha alejado un montón para que no me llegue. Y me ha pegado el impale desde su casa. Me da rabia porque estábamos jugando muy, muy bien. Estamos jugando bien en general. Y esa kill no tocaba. No tocaba esa kill, la verdad. No tocaba. Tengo más cooldown que él, ¿no? En un principio. A ver. Qué rabia. Es que menudo daño hace, ¿eh? Es que... Fijos en el impale, tío. Me parte la cabeza. Joder. 300 de un impale. Aunque bueno, eso es ahora. Se está comprando ya defensa por eso. No se lo ha pensado mucho. Tengo que comprarme yo también defensa, pues. Defensa por defensa. Y este se la juega un montonazo. Pero un montonazo. Está muerto. Bueno, alguna tenía que salirle mal. El tío está saliéndole todo bien. Bueno, ya está. Se ha hecho un salto malísimo y al pozo. Joder. Ya tocaba una mal. Está a punto de salir el red por eso, ¿eh? Tengo que volver rápido. Está a puntito de salir. Vamos rápido. No tiene ulti yo tampoco. El red está muy, muy, muy justo. Tengo que pokearle aquí. A ver cómo hacemos esto. Nah, no podemos pelearle esto, creo yo. Nos ha hecho muchísimo poke. Se lo he robado. Se lo he robado de milagro. Pero no lo tiene él, que es lo importante. No lo tiene él, que es lo importante. Se la juega muchísimo este hombre en todo momento, ¿eh? Se la está jugando muchísimo en todo momento. Aquí va a pegarle a la torre. Va a pegarle a la torre también. Es que se la juega un montón. Que fijaos la vida que tiene. O sea, yo ahora voy a intentar tirarlo a saco. No voy a poder coger ya ese bufo, pero... Voy a intentar meter presión.
El gato esté aquí parado. Ok, vamos a tirarle la torre abajo. Igual que él también me ha pegado a mi torre, ¿no? Nosotros le pegamos a la suya. Pero yo se la tiro del todo. Tengo que vaquear ya porque hay que comprar el... el ítem a full. Y se ha comprado un shell y un undoing, ok. Tengo que comprar también un shell. Voy a comprar esto. Y vamos por faena. Va a hacerse el blue, parece. Se ha hecho ya el blue. Yo no quiero coger el blue porque quiero coger el próximo red. Tengo 2000 de... de pasta, o sea, de mana. No necesito el mana, la verdad. No voy a tener escasez de mana con el sustain que tengo ahora mismo. Lo que sí que necesitaremos es un anti-healing lo antes posible. Aunque aún no tenga lifesteal, se cura mucho. No le quito prácticamente nada. Tengo que ganar un poco de tiempo o algo. No sé qué hacer exactamente. No nos hacemos daño el uno al otro. Ok, acaba de gastar eso. Solo falta que gaste el salto. Un doing gastado. Buena presión. Titan Bane, pues, creo yo, ¿no? Le quito prácticamente nada a un Titan Bane. Puede ir muy bien aquí para conseguir ese daño extra. No necesito un Brawler para nada. Así que Titan Bane puede ser la clave. No tiene un Undoing ya, ¿eh? Hemos fundido el Undoing y se... lo bueno es que se lo hemos fundido. Pero además bajo torre. Bajo Fénix. Buen impare por su parte. Joder, no lo doy. Bueno, es que con esto le puedo dar a través del muro. No nos quitamos una puta mierda. Está pillando bastante el gato. Muerto. Vale. Tenemos ya el Titan. Más el Red. Ahora mismo no le hacíamos mucho daño. Suficiente como para matarlo. Pero no era mucho. Vamos a ir... hostia, puedo ir al Fire directo. A ver si me da tiempo. 14 segundos. No sé cuánto le meteré al bicho esto. Tengo Shell y Undoing. Puedo hacerlo, creo yo. Si lo hago, puedo conseguir muchísimo potencial. ¿Cuánta vida tiene? 4000 y pico. Bueno. Es asumible, yo creo. Toca de rápido. Ahora ya tenemos esto, tenemos el Titans. Podemos divear a lo loco. Tenemos todavía los dos activos encima. Así que perfecto. Vale, vamos allá. Uf, el Poke, señores, ya lo he dicho. Nosotros tenemos algo que no, que él no tiene, y es el Poke Ranged. Sí que al principio nos come, porque a básicos nos come. Pero el problema no, o sea, el tema no es el principio. El tema es cuando yo tengo varias skills para hacerle presión y él no puede hacer nada para evitarlo. Eso es lo importante. Este daño ya es otra cosa, ¿eh? Okay, lo mato ya directamente a saco. Yendo a saco. Lo he matado en el titán. Habiendo gastado el salto y todo. Ya está, esto es partido. O sea, no ganamos aquí aún, pero me refiero que es partida porque ya le hemos dejado sin Fénix. Y le tenemos súper controlado. Aunque bueno, si no finishamos aquí casi, ¿eh?
Sí, finishamos, sí. GG, partida para nosotros. 14 minutos contra una Nur. Nos ha costado llegar a ese punto. Había un impare muy raro. Muy raro, el impare desde su casa, básicamente, pero no. Victoria para nosotros. Para nosotros, GG. GG. Vamos a ver un poquito las estadísticas de la partida. GG. 11.000 de daño contra 6.000, el Pux ha anotado 6 puntos solo de mierda, tío. ¿Pero qué coño es esto, tío? Joder. Pues nada, chavales, 6 puntos ganamos. No es mucho, pero es lo que hay. Jugamos contra una Nur, ganamos a una Nur. Sienta bien ganar estos picks tan fuertes. Tengo que empezar a jugar yo también a Nur y esas cosas, porque estamos a punto de acabar la season. Ya lo dije, voy a dejar de traer picks flojitos, ¿vale? Vamos a empezar a traer picks fuertes, fuertes. Y luego seguimos con los picks ya con el próximo split, ¿vale? Porque este split le quedan 5 días. Quiero acabar en Grandmaster para al menos que tener el iconito y eso, que es postureo puro, básicamente, postureo. Así que poco más, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.